¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Conciencia. Hoy tenemos la visita del máster Álvaro Brenes Vargas. Don Álvaro es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Agrícolas de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, don Álvaro, a Conciencia y gracias por, por cedernos este eh, tiempito. No. Gracias a ustedes por invitarme y para discutir estos temas tan importantes que son de conocimiento, que deben ser de conocimiento. Que deben público. ser. Vamos claro. a introducirlo. Pronóstico climático para Agricultura 2014. Cuéntenos cómo surge, don Álvaro, este, este, este proyecto, Pronóstico climático para la Agricultura. Mira, eh, eh, la Facultad de Ciencias Agroalimentarias eh, aquí en la Universidad de Costa Rica, muy preocupada por la situación de la de la agricultura en Costa Rica, eh, ha iniciado un proyecto que se llama UCAGRO, Unidad del Conocimiento Agroalimentario, y este proyecto va con la finalidad de llevar información técnico-científica a los agricultores de Costa Rica, que no existe un centro a nivel nacional con este fin. Los agricultores eh, individuales, las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la, a la parte agrícola en Costa Rica, eh, eh, no tienen información de ningún centro donde ellos puedan eh, orientarse en la temática de la agricultura y la relación con el clima o con las condiciones del tiempo en nuestro país. Y la unidad del conocimiento agroalimentario precisamente viene y lleva a llenar este vacío para que eh, eh, haya una pequeña transición debido a que el conocimiento es tan alto ahora el conocimiento científico de la relación entre atmósfera y cultivos eh, eh, para que vaya implementándose en Costa Rica el uso de la información científica y que la agricultura vaya tomando una, un matiz, podríamos decirlo, de eh, eh, tecnificado o agricultura científica. Entonces, se trata básicamente de un programa de predicción agroclimática. Eh, estoy, estoy pensando, ¿cómo, ¿cómo hacen ustedes para terminar realmente predicciones eh, del agroclima si hay tantas eh, fallas por parte del, del, del pronóstico del clima? Eh, que, que, ¿Cómo Mira, se sustenta la investigación? Es, de es interesante porque realmente yo tengo una experiencia larga y debo mencionarla porque yo empecé a trabajar en meteorología en Costa Rica desde el año 68. Parece mentira. En esa época apenas era un técnico trabajando midiendo datitos en el Instituto Meteorológico Nacional. Después me especialicé, ahora soy meteorólogo. Y en esa época, cuando nosotros trabajábamos, trabajábamos con los dientes, prácticamente. La información meteorológica que recibíamos del resto del mundo era tan, tan, tan tardía que nos llegaba, que nosotros hacíamos con los análisis de la mañana, pronósticos en la tarde para el día siguiente, totalmente desfasados. Ahora, a raíz de la temática de, de el problema del problema de cambio climático, eh, los modelos numéricos de pronóstico del tiempo y el desarrollo también de la tecnología de la computación, ha hecho que esta información sea casi que inmediata de conocimiento a nivel mundial y además el desarrollo de modelos numéricos nos hacen pronósticos más, más exactos eh, de aquí a 8 días y a 15 días que podemos utilizarlos casi que de forma inmediata. Así es que eh, no existe, digamos, mucha eh, diferencia, entre lo que se pronostica ahora y lo que realmente sucede eh, en relación a lo que teníamos hace 20, 25 años, por ejemplo, a nivel nacional. ¿Por qué no llegan tan tarde, a partir de eso que usted nos está comentando, las alertas mundiales? Que entiendo que hay como un desfase de hasta de tres, de tres meses. Bueno, si consideramos, por ejemplo, cambio, cambios meteorológicos o pronósticos numéricos, estos están precisamente casi que de manera inmediata, disponibles, no solamente en, en los centros mundiales, sino a nivel de Internet y podemos utilizarlos, no solamente los meteorólogos, sino también los institutos eh, nacionales de servicio de meteorología, eh, eh, de forma inmediata estoy hablando, ¿verdad? Eh, eh, sin embargo, hay ciertos fenómenos porque el clima a nivel mundial no es estático, el clima está variando constantemente y hay oscilaciones climáticas. Tenemos años, por ejemplo, muy lluviosos, años este, muy secos, y estas oscilaciones se van dando eh, a través del tiempo. Y hay centros internacionales dedicados al pronóstico de estas oscilaciones, entre ellas, por ejemplo, lo que es el, el, el niño, oscilación del sur, o el niño y la niña, pero tienen ciertos, los centros mundiales tienen ciertos eh, 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 ¿Cómo podríamos llamarle cierto tipo de eh, eh, protocolos ya definidos para eh, realizar estos pronósticos? Por ejemplo, el fenómeno del niño significa un calentamiento anómalo, anómalo en las aguas superficiales del Océano Pacífico, en la parte ecuatorial. Pero se de, decreta que estamos bajo la influencia del fenómeno del niño cuando este calentamiento dura tres meses y es de 0,5 grados Celsius y se mantiene durante tres meses, igual si fuera niña con un enfriamiento. Y cuando esto ya se decreta o se dice que estamos bajo la influencia del fenómeno del niño a nivel mundial, ya para Costa Rica el impacto ha llegado tres meses antes. Precisamente por qué? Porque la zona de análisis a nivel mundial es la zona del niño. Prácticamente en la parte eh, del Pacífico central, en la parte ecuatorial. Sin embargo, la zona del niño más cercana a Costa Rica se calienta antes y nos impacta antes. Quiere decir que las definiciones o protocolos a nivel mundial no son compatibles con los impactos en Centroamérica y en Costa Rica. Por eso es que los impactos se, se dan de antes de que. Se decreta que estamos bajo la influencia del fenómeno del niño, con un desfase más o menos como de tres meses. Para explicarle también un poquito más claro, cerca de Perú empieza el fenómeno del niño, luego más alejado, en el centro del Océano Pacífico tropical, está el niño 3 y luego está el niño 3-4, como para irle desde el punto de vista científico analizando cómo va creciendo, cómo va evolucionando el fenómeno del niño. Cuando llegamos a la parte del niño 3-4, que es cuando se alertan a nivel mundial, ya por el niño 3 ha pasado. Y entonces los impactos en Costa Rica se dan antes. Este año está sucediendo algo parecido, por ejemplo. Marzo fue un mes muy anómalo, abril mucho más todavía. Y esto se debe precisamente a que ya tenemos un calentamiento en la zona del niño 3, pero no hay ningún pronunciamiento a nivel mundial. De que estamos bajo impactos o efectos del fenómeno. Excelente explicación, don Álvaro. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos con conciencia, don Álvaro. En el segmento anterior usted nos mencionó que marzo y abril del presente año habían sido anómalos. Quiero preguntarle. ¿Qué, ¿Qué significa esto? ¿Por qué, ¿Por qué anómalos? ¿Y qué nos viene? ¿Qué, ¿Cómo viene mayo? ¿Qué, ¿Cómo predicen ¿Cómo? ustedes que vamos a tener en mayo y, y obviamente el futuro sí, de los. Sí. ¿Qué, de qué se espera en mayo? ¿Qué sería junio? Bueno, eh, eh, si vamos a la calle y le preguntamos, no a cualquier persona, a un agricultor especialmente, que siempre está pendiente de las condiciones atmosféricas, si le llueve o no le llueve. Nos damos cuenta primero, marzo se le conoce en el vulgo, eh, eh, en el campo, como el mes de las brumas. Es un mes caliente, es un mes donde hay entradas de brisa del Pacífico y arrastra partículas salinas al Valle Central. Y vemos eso como una niebla color, en, eh, en la atmósfera, como color cafezusca, de un color cafezusco a rojizo. Eso no se presentó en, en, en el mes en marzo. de marzo. Sin embargo, lo que recordamos del mes de marzo es que hubo viento alisio o viento procedente del Caribe muy fuerte y fue un mes bastante fresco. Lo normal es que el viento alisio sea débil en este mes de marzo y que la brisa del Pacífico entre y cerca del 19 de marzo se nos formen estas nubes verticales de desarrollo vertical, produzcan algunos aguaceros aislados que se le conocen como los aguaceros de los cafetaleros. Si nos vamos al campo, los agricultores dicen este año no hubo aguaceros, no hubo de, los aguaceros de los cafetaleros. Ahora, en medio abril, el medio abril es todavía mucho más caliente y sin embargo este año, ¿qué tuvimos? Tuvimos un frente frío que afectó el territorio nacional y bajó las temperaturas. Y las que son las partes del, eh, eh, altas de las cordilleras se mantuvieron con lloviznas, nublado y con ráfagas de viento bastante fuertes. Esto lo podemos corroborar con la gente, por ejemplo, los agricultores de Tierra Blanca, de Cot en Cartago. Eh, y ellos tienen ese problema de que este mes, por ejemplo, de abril, tuvieron mucha llovizna y tuvieron vientos bastante fuertes. De hecho, las ráfagas del viento en el medio de abril alcanzaron... 90 y hasta 100 kilómetros por hora. Hubo caída de árboles, hubo rótulos que se cayeron, el ICE tuvo que arreglar muchos tendidos eléctricos, y esto nos da una idea de que el mes de abril debería ser un mes bastante caliente y con días bastante, con viento bastante flojo, podríamos decirlo, y así no se presentó. De marzo y abril ya fueron anómalos. ¿Qué viene? Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene? De hecho, si consideramos que en la, en la zona del Niño 3 ya hay un calentamiento casi de un grado Celsius anómalo, esta anomalía produce circulación en Centroamérica con un viento alisio mucho más eh, 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 fuerte que el normal en esta época, que es cuando tiene que darse la transición a la estación lluviosa. De hecho, este último fin de semana hemos notado que llovió mucho en el Caribe, de hecho, cuando llueve en el Pacífico, en el Caribe, el Caribe se seca. Pero cuando llueve mucho en el Caribe, el Pacífico se seca. Porque en Costa Rica los vientos son los que arrastran la humedad de los océanos y penetran esta humedad al territorio nacional, ya sea por el Pacífico o por el Caribe, y nos traen a lluvias. Entonces, en dependencia de qué viento es el que predomina, si es un viento proveniente del Caribe o un viento proveniente del Pacífico, de ese lado va a llover más. Entonces, a raíz de este calentamiento que hay ya en la zona del Niño 3, lo que vamos a tener en mayo y junio es un predominio de viento del Caribe. Cuando digo predominio, no significa que siempre va a estar este viento, sino que va a haber más casos con viento proveniente del Caribe que va a anular la entrada de brisas del Pacífico. Entonces, las lluvias o la entrada a la estación lluviosa, por lo general, cuando tenemos un fenómeno del niño que nos está afectando, siempre se adelanta una semana. Primera cosa que tenemos para esta entrada de la estación lluviosa es que se va a adelantar la estación lluviosa más o menos en una semana. Otra cuestión interesante es que los aguaceros que se presentan durante esta parte de la estación lluviosa, especialmente mayo, son muy intensos, pero muy granulados, muy distribuidos espacialmente en forma eh, eh, desordenada. Y esto es un problema, ¿por qué? Porque pueden producir algunas eh, inundaciones en zonas especiales y además que la precipitación va a ser mucho menor que la normal durante el mes de mayo. En junio, ¿qué tenemos en junio? En junio llegan el veranillo de San Juan. El veranillo de San Juan se caracteriza por un aumento del viento alisio, elimina las lluvias en Guanacaste y parte del Valle Central y Pacífico Central, cerca del 24 de junio, que es el día de San Juan. Pero este año los veranillos de San Juan y el de Julio, que es la primera canícula, y agosto, que es la segunda canícula, se van a pegar y van a ser más largos. Y además de eso van a ser días muy calientes con muy poca precipitación. Ese es el panorama que tenemos proyectado a raíz de la presencia del fenómeno sí. niño que ya se está desarrollando para mayo, junio y para julio. Quiero preguntarle, eh, don Álvaro, para construir casualmente esas predicciones de las cuales hemos, hemos hablado, ¿cuáles son las fuentes de información? ¿Qué, qué eh, estaciones meteorológicas utilizan ustedes como para nutrir todas esta, toda estas predicciones? Bueno, a nivel, de, a nivel mundial, los países tienen redes de estaciones meteorológicas que están conectadas a los centros mundiales. O sea,. La, las mediciones que se hacen, por ejemplo, en Costa Rica creo que son alrededor de unas tres o cuatro estaciones meteorológicas nada más conectadas con la red mundial, que son estaciones tipo A, se les llama. No conozco si habrá más dentro del territorio nacional que el Instituto Meteorológico Nacional haya ya conectado, aunque hay una red bastante densa a nivel nacional. Los centros mundiales, por ejemplo, hay un centro en Estados Unidos, uno en Australia, otro en, en, en Moscú. Eh, y hay otros más por ahí, que son los que recopilan esta información a nivel mundial. Y automáticamente los modelos de pronóstico numérico absorben esta información y retransmiten el resultado de los modelos para varios días de pronóstico. La, la información total de un país no se ocupa toda. Una estación meteorológica nos puede estar midiendo, qué sé yo, en Punta Arenas, en Tierra Blanca, en el Irazú. Eh, condiciones meteorológicas. Pero esas estaciones nos sirven para ir controlando lo que está sucediendo y tener una estadística. Estas otras que están conectadas a nivel mundial alimentan los modelos numéricos y estos modelos numéricos nos envían el resultado. Yo puedo accesarlos vía internet en forma libre, cualquier persona lo puede hacer. Lo que hay que hacer es interpretar estos resultados. Sí, saber, interpretarlo más, saber interpretarlos de manera que lo podamos llevar a. A, a, a la grilla o, a, o a, la, a, a la resolución del país y de las diferentes zonas del territorio nacional, de manera que le apliquemos ahí el conocimiento y veamos lo que podría suceder en los próximos eh, eh, 15 días, un mes o durante la próxima estación que sería o la época de siembra. Eh, sin embargo, podremos decir que a, a, para una semana, o 15 días, los pronósticos andan con una certeza entre un 80 a 100%. De eso quería preguntarle, eh, vamos a ver si lo desarrollamos en el siguiente segmento, bueno, porque tenemos que hacer excelente. una pausa. Ya regresamos. Gracias por continuar con Conciencia. Hablamos del grado de precisión, usted me estaba diciendo de un 80%. Muy sí, 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 claro. Altísimo un árbol. Es bastante alto, ¿por qué? Porque eh, los modelos numéricos precisamente se actualizan cada seis horas. Eh, yo tengo un pronóstico a nivel planetario: a las seis de la mañana, a las doce del día, a las seis de la tarde, a las doce de la noche, y otra vez repite, a las seis de la mañana, se va actualizando el pronóstico. Entonces yo voy corriendo cada seis horas y puedo ir actualizando ese pronóstico para 15 días. Entonces, si hay algo que, en que el pronóstico sea consistente, que en una zona me está pronosticando eh, una, una región muy lluviosa o de alta precipitación, y se mantiene en cada uno de los pronósticos, esto significa, desde el punto de vista matemático, que el, el pronóstico es consistente. Entonces yo le otorgo cierta oh, eh, 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 importancia a este pronóstico y entonces... Me atrevo ya a afirmarlo a, eh, al, hacia afuera, hacia el público, claro. que esta zona va a ser afectada. ¿Por qué, Por eso, ¿por qué debe ser un pronóstico específico, es decir, eh, agroclimático? Primero, primero, terminemos de aclarar esta parte. Entonces, para una semana podemos hablar de un 80-100%. Y para 15 días, entre más largo sea el tiempo de pronóstico, eh, va bajando oh, un poco a poco, poco, poco. ¿Por qué? Porque el, el modelo matemático se construye en pasos de horas, por ejemplo, y puede ser y entonces eh, esto va variando. Eh, un aguacero, por ejemplo, libera calor latente, calienta la atmósfera y, y este se, se mezcla otra vez y tiene que retomarlo el próximo modelo, la próxima corrida del modelo para poder redistribuirlo y cambiar la situación de circulación atmosférica. Ahora. La otra pregunta que teníamos era: eh, ¿Pronóstico específico? Ah, ¿Por qué, qué es específico, específico un pronóstico agroclimático? Primeramente, porque no hay en, 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 a nivel nacional una institución dedicada a la ayuda al agricultor. O sea, a que, por ejemplo, si vamos a tener un periodo de sequía o un periodo de temporal de mucha lluvia, indicarle al agricultor. ¿Cuáles podrían ser los impactos en los cultivos? Ya puede ser frijol, puede ser caña, puede ser arroz, debido al aumento en la humedad o al déficit de humedad. ¿Qué plagas podrían afectarlos o qué aplicaciones podrían hacer ellos en estos cultivos? ¿Y cuándo específicamente para prevenir estas enfermedades que se, eh, se intensifican, podríamos hablar? debido al exceso de humedad o debido a la poca precipitación. ¿Estaríamos, don Álvaro, ante la alarma de una sequía <coughs> agrícola? ¿Hay alguna evidencia bueno, que ustedes tengan al respecto? Sí, claro que sí. Eh, eh, de hecho, los, las estaciones meteorológicas a nivel nacional, y, y estos son análisis que ha hecho el Instituto Meteorológico Nacional, eh, presentan un déficit de precipitación que hemos estado arrastrando desde el año 2013. Y un fenómeno niño como el que se está desarrollando para el 2014 y parte del 2015, lo que le produce al territorio nacional es una reducción en la precipitación en toda la vertiente del Pacífico, incluyendo el Valle Central. Esto quiere decir que estaríamos entrando poco a poco en una sequía hidrológica que ya se ha manifestado, por ejemplo, a nivel de escasez de eh, caudales en los ríos, eh, eh, agua disponible para el consumo humano, y luego, si continúa el déficit de precipitación debido al fenómeno del niño que viene, entonces, sumando todo esto, va, podríamos entrar a una sequía agrícola que sí puede ser muy, muy perjudicial para el país y para los agricultores, precisamente en toda la región del Guanacaste. Pacífico Central y parte del Pacífico Sur y también en la zona del de Valle del General. Deberíamos de tomar las previsiones del caso para, para evitar esos extremos, ¿verdad? Bueno, precisamente Ucagro a través de esta unidad de pronóstico de agroclimático está difundiendo ya pronósticos eh, a nivel nacional y estamos eh, llevando charlas a los grupos de agricultores, eh, qué sé yo, eh, allá en la zona del Pacífico Central. En Guanacaste, aquí mismo en el Valle Central, a los que nos, nos lo han pedido, allá hemos llegado y vamos a llegar para informarles de lo que podría pasar o, y lo que está pasando y podría pasar y cuáles medidas tienen que tomar en cada uno. Para mitigar. Uno, o, sí, para mitigar los impactos y en cada uno de los cultivos. ¿Podríamos obtener información por regiones? Como sí, claro, por pronóstico. regiones, precisamente porque lo, la, la zona que el, el fenómeno del niño impacta de una manera a la región de Guanacaste, diferente, de forma diferente al Pacífico Central y al Pacífico Sur, y precisamente la zona norte es una zona que siempre también la lluvia se reduce, pero la parte más, al, a, a la parte Caribe central y sur, ahí la, por el contrario la precipitación aumenta. ¿Es todo esto de lo que hemos hablado durante este programa, don Álvaro, eh, de una u otra forma un impacto de lo que llamamos cambio climático? Yo, yo diría que no, que no es, no es una parte de, del impacto del cambio climático, por una simple y sencilla razón, porque el clima oscila, oscila, y nosotros venimos eh, desde el año 1600, por ejemplo, que se produjo... Eh, eh, la pequeña edad de hielo, la temperatura del planeta viene aumentando y aumentando y aumentando con estas oscilaciones. Y estamos llegando ahorita a un máximo climático planetario. Pero estas oscilaciones se han dado siempre. El niño, la niña, recordemos por ejemplo el Punta Arena que fue destruido casi totalmente por la tromba marina en el año 63. Eh, recordemos también el huracán Joan que fue en el año 88. Y son ciclos que se dan, ciclos. Y una tendencia de cambio climático sería: habría que restarle estos ciclos para definir si esto forma parte de esta tendencia global o no lo forma. Cosa que se ha demostrado que no es así, porque estos ciclos los esperamos. Y de hecho se pronostican. Tuvimos la sequía fuerte, 82-83. Bueno, primero 72-73, ya registrada en el país, 82-83. 96-97, y la más reciente hace poco, que fue 2006-2007, la de 2012, y ahora venimos con otra más que se está comparando como la del 97-98, que fue bastante severa a nivel nacional, y hubo problemas agrícolas de producción de granos básicos en todo Centroamérica. En todo Centroamérica. Don Álvaro, muchísimas gracias. Nosotros, eh, los compañeros de conciencia, le agradecemos mucho que usted haya estado explicándonos eso tan importante en, la, en términos de la predicción que a un agricultor o una agricultora pueda tener y, y, y así planear su, sus cosechas muchos bueno, más éxitos eh, y vamos a estar pendientes de los avances que ustedes vayan teniendo con este pronóstico climático no muchísimas gracias por difundir este tipo de información que es muy importante para los agricultores para la comunidad nacional y la comunidad nacional claro. gracias a todas y todos ustedes me permito recomendarles que continúen con la programación de Canal UCR.